Están criticando esta noche fuerte a nuestro país. ¿Por qué? Pues por el desempeño de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, en esta videoconferencia en la que participaron países miembros de la OPEP y algunos países aliados, incluyendo México. El objetivo era llegar a un acuerdo para recortar la producción y así que los precios pudiesen repuntar. Pero México no aceptó las condiciones. Ahí Arabia Saudita y Rusia, que han tenido conflicto en los últimos días. Bueno, pues hoy llegan a un acuerdo de recortar su producción y así poder Apuntarán el precio del crudo. Ambos países estarán reduciendo su producción en 2,5 millones de barriles diarios, pero México se rehúsa a aceptar las condiciones de recorte debido a diferencias sobre la base desde la cual se calcula la producción nacional actualmente. La producción de México se estaría recortando alrededor de 400 mil barriles diarios, tomando como base 1,75 millones de barriles, que es la actual base. Sin embargo, la Secretaría de Energía plantea que se considere una base de 1.9 millones de barriles, pero a este punto pues no lo hemos alcanzado en los últimos dos años. Así que México lo que sí propuso este jueves en la reunión es reducir, contribuir con un recorte a su producción de 100 mil barriles por día en los próximos dos meses. Eso es lo que propuso México y lo después trascendió, que México se levantó de la mesa. Después de diez horas, México se levantó de la mesa de negociaciones, lo han reportado medios internacionales y los analistas del sector energético a nivel mundial, pues han cuestionado la actuación de la Secretaria de Energía. Ahí está la reunión de los países miembros de la OPEP y algunos países aliados, entre ellos México.